¿Alguna pregunta, Miss? Por muy loable o defendible que pudiera ser lo que se trata de defender, pierde todo el sentido, cuando se ejerce la violencia para hacer algo así. Eso es nazismo puro. Hay que oír cada burrada. Si yo soy agredido o algún miembro de mi familia es agredido, responderé proporcionalmente. No es amenazas. Y si esa respuesta tuviera que ser una hostia, pues sería una hostia. Se li nota temple. Sí. Se li nota savoir faire. Lo inventó ETA. ETA sustituyó temporalmente en una de sus treguas el tiro en la nuca por el acoso domiciliario y la persecución callejera. Joder. Estos son los efectos de Zapatero. ¿O es que no nos acordamos del 11M? ¿Qué fue el guerra civilismo con el que se excitó el que los dos bandos de la guerra civil de nuevo rebrotaran? Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. Entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua catalán obliga también a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que, con la venia, voy a hablar en catalán. ¿Amb dos collons? Avui fa 20 anys... Señor... Tarda. Uy, 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 uy. Yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Vine tú y entreus. Voy fuerte. Yo tengo cierto afecto por Tardá. Tardá es como Obelix de la política catalana. ¡Visca la República! Yo tengo amigos que vienen de Cataluña y, sinceramente, me parece que dejan mucho que desear. Es más, algunos hablan como si fueran verdaderamente extranjeros. No la vida del mod, sino la piel del show. Están hablando contigo en castellano y parece que están intentando traducir simultáneamente lo que te están diciendo. Y por escrito ni te cuento. Hòstia! Un, podríem dir que inquietant informe que ha publicat avui mateix la revista Interviu parla d'un presumpte pla que hauria dissenyat el Centre Nacional d'Independència. Molt bé. Ai, ai. Ai, els lapsus. És la nit dels lapsus. Aquest ha estat un bon lapsus. El Centre Nacional d'Intel·ligència. M'he evolucionat i tot, de veritat. Pepe de la pila. Pepe de la pila. La Peachy Pie. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pete de la Anguila. Este es el estilo de Pete de la Anguila, de Pete de la Anguila, Pete de la Anguila. Este es el estilo de Pete de la Anguila, de Pete de la Anguila, de Pete de la Anguila. Con los terroristas. I comencem els millors. Amb el número 5, en Josmar és un expert en vins que fa riure. Hola, Josmar. Què tal, Anna? Tu creus que aquest vi és molt texà? Doncs sí, jo... Mira, és un altre Ternium. Mira, veus? Todo se vuelve eterno. Ni una altra varietat. Aquesta és un mono varietat, no? Quan obriries tu un vi negre? Un vi negre per un menjar, un... Todo de cachondeo. Jo crec que el color és una mica... Esbarronau. Tu el posaries en un sopar romàntic? Sí, un sopar, però un sopar suau. Podria... Sí. L'any 2030, el 58% de la població no es podrà pagar el transport públic. El 2030, el 60% dels desnonats haurà emigrat al Pol Nord. ¡Pero vamos a ahogar! El 20% dels catalans encara somiarà un estat propi. I el 60% dels nens aprendrà el català amb una vaca.
segons les estadístiques. Però l'única estadística real és que, a diferència dels polítics, la resta haurem de deixar la cadira quan ens equivoquem. I si s'aixequen ells? Estás tocando el suelo con los pies. Muchas gracias. Veo que te duelen también los huesos y las piernas y todo, ¿verdad? Mira. 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 Mira la tijera. Que Dios te bendiga, porque yo ya lo he hecho. ¿Eh? Me da un poco de asco vivir en este mundo. Com pots ser tan egoista? Porque me quiero marchar. Ens dius que gairebé no tens possibilitats i que marxes. Yo hago lo que quiero. I els que ens quedem aquí, què? Eh? Me da igual. No és just, tío. Tengo que pensar que soy antibarcelonista. Segur. Del Madrid no se va ni Dios. Dios mío, qué cosa. Veris Iscarre, no, Veris Iscarre. Stop, deixirate. Stop. Stop, Parisi. Stop. Digo stop. Pero estamos locos o qué? Es van enamorar just coneixes. Clyde Barrow. I jo em dic Bonnie Parker. Estàs genial. Van decidir viure l'aventura. Va, doni-m'ho tot. Ets molt bo. No, sóc el millor. Viure al límit sempre té un preu. Són temps difícils. Com més els perseguien, més creixia la seva llegenda. Bonnie and Clyde, aquesta tarda a TV3. I el que queda, la veritat, són els valors de les persones. El saque de honor hoy en el Santiago Bernabéu lo ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Se nota, que le ha hecho mucha ilusión. Això fa molta gràcia, jo ja ho entenc que fa molta gràcia, però això és patètic. Reclama Pepsi va marxar. Nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, only my father. И прямо среди бела дня. Но дуть на кухонную стену, это что? Костя. Это кто это сделал? Опять, или ты правда паскуда, а? Ты думаешь, я тебя случайно так называю? Выровнять не надо чуть-чуть. Кати, кати, не бойся. Amb el número 4, la tensió es palpava en l'ambient. La riquesa cultural i lingüística són les dues llengües cooficials. Se sap que l'Estatut el que diu és que és el govern de la Generalitat qui ha de decidir aquesta proporcionalitat, senyora Sánchez Camacho. Però si li acabo de dir... Patapam. L'Estatut estableix amb dues coses. No digui una cosa que no hem dit o vulgui tergiversar la situació. Li porto dient des d'ençà de l'inici d'aquesta entrevista que és la Generalitat qui té la competència de la proporcionalitat i és el govern de Catalunya qui ha de fer-ho. I ara m'ho explica vostè quan li porto dient des del principi. Esto va parecer la guerra. Aquí posa que quan un alumne, tots els altres estan obligats a fer-ho en castellà, busquim la frase que diu que estiguin obligats a fer-ho en castellà. Si la troba, li donaré la raó. Com que no hi és, no li puc donar la raó. Què proposa vostè? Anava tot just a explicar-li quan vostè m'ha tallat. Fasca! El model de finançament nou i l'oportunitat històrica ara és que hem de revisar els fonaments. Hem de veure... Vostè creu que la resta de comunitats... Em permet que acabi? Cuidao, vull dir, cuidao. Em permet que acabi, sisplau?
M'havia entès, perfecte. Perfectament, sí, ja la conec, abans que vingui ja la conec. Oh! Hòstia! Perdó, senyora Camacho. No, 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 vull dir que ja sé el que em dirà. Crec que aquest comentari... No, no, Ariadna, li dic amb tota... Està de més. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Mi extraña adicción. Sinceramente, no sé por qué siento lo que siento. ETA está no solo en el País Vasco hoy, está alentando y vigilando al mismo tiempo el proceso que se ha puesto en marcha en Cataluña. Mi primera reacción fue de asombro. Ese grupo, supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Era una cosa muy rara. Ponerse en la puerta de una casa, amedrentar a la familia, señalar su portal, clavadita a la de la calle Borroca. Vive con sus padres para amortiguar las consecuencias de su adicción. Muy difícil de entender. Aquí los que han movido el árbol son los nacionalistas vascos, los que han recogido las nueces. Y se han quedado con la fábrica, son los de Barcelona. No creo que sea saludable. No puedo luchar contra este sentimiento. Mi extraña adicción. Tienes que cambiar la medicación. Vale. Vete al médico y le dices lo mismo que a nosotros. APM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing APM. Avui, Frederic Hermel acabarà un cicle. Me encanta salir en APM porque hay mucha gente que piensa que no me gusta. El Barça no va a ganar ningún título en 2010. Cuando la gente empieza a burlarse de ti, es muy buena señal, es que ya te has convertido en un personaje, ¿no? Higuaín, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim. No estoy obsesionado por Benzema. Lo que pasa es que le tengo un cariño. No, no somos familia. Para mucha gente es, estoy haciendo payaso, para mí no. Yo creo que soy un periodista normal, pero canto bien. ¡Mi niño soldado! ¡Con la voluntad de Dios! Yo creo ser un periodista serio. La gente sabe que somos capaces de hacer información pura y dura. Otra vez, Iker, no. Y si la gente me recuerda más por esto que por mis artículos, bienvenido sea. Yo encantado. ¿Tú eres periodista o empleado del Madrid? Tengo muchos defectos, pero vendido no soy. ¡Mírame! No, ¡me no. parece muy grave lo que has hecho! ¡Por favor, Hermel! No estoy muy orgulloso de esto, pero como me quiero mucho y me perdono todo... ¡Ya! ¡Te pido excusas ahora mismo! No, no, cuando me ponen nervioso, me sale la vena francesa. ¡Te pido excusas ahora mismo! ¡Y tú te ríes! ¿Te parece gracioso? Me pongo nervios, claro, y digo esto. Hago esto. No, no. ¿Podéis dejar a Hermel que haga su discurso? Es que no puedo sacar a mi puta frase. ¿Puedo hablar? Yo me voy. Pero eso lo he pensado, pero mil veces en el programa. Y nunca me he ido, porque me encanta. Te pido excusas ahora mismo. Tú, desde que te ríes, déjame acabar la frase. Fin de ciclo. La independencia no es a la carta, ¿eh? Si os vais, os vais, ¿eh? Todo este rollo de independencia me cuesta entenderlo. Yo creo en un Estado central, no por facha, por francés. Estoy de acuerdo contigo, no te enteras de nada. ¿Por qué siendo francés soy tan merengue? En el Madrid hay una clase que me gusta. Gentlemen, you know what I mean? Barça, Barça, Barça. Y yo por salir en tele y cantar, yo hago lo que quiera. Es que es un himno bonito. Mucha gente aquí está un poco cansada del pensamiento único que llega desde Barcelona. Por supuesto que cuando uno pierde es mal perdedor. Pierde tu equipo, estás encabronado y vas a acusar a todos los demás. ¿Te interesa que el Barça gane la Liga? ¿Y cómo? A mí lo que no me gusta son lecciones de moral, de ética y tal, desde el deporte. Ha llegado el fin de ciclo. ¿El fin de ciclo? No, no me arrepiento, no, no, eso no. Es un claro fin de ciclo. Siempre seré Frederic Hermel, fin de ciclo. Yo creo que hemos visto un fin de ciclo, señores. Hubo un primer ciclo, se cerró. Luego empezó otro ciclo, se cerró. Fin de ciclo psicológico. Roncero no se ríe de mí. Roncio se ríe de la expresión. A ver si va a haber cambio de ciclo. Si el Barcelona tiene la desgracia de estar en el camino del Madrid en la Champions, habrá un fin de ciclo. Palabras exclusivas que nunca he dicho. Fin de ciclo. Se la di. Fin de ciclo. Es la última vez que lo digo. Fin de ciclo. 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 Claro. Fin de ciclo. Fin de ciclo. Fin de ciclo. Fin de ciclo. Sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a cuenta y nada, les he dicho que le den la camiseta y nada. Y estaba sudadito y huele muy bien a fábrica, de verdad. ¿Pero tú estás pirada o qué? Yo, es que, de verdad. Es que
Massa patiment, no estem acostumats a això. Home, portem una ratxa boníssima, som un gran equip. Què has fet tu? I el Paris Saint-Germain és una gran individualitat. Julián, buenas tardes. No me vayas a tocar los cojones más, ¿vale? Anem bé, anem bé. ¿Estás preocupado, que nervioso? Que no me toquen los cojones. Yo no le estoy tocando a usted. Y ahora se lo das a toda la prensa y decirlo no, que no, salga de los huevos de mí. És una persona educada, correcta, civilitzada. Alrededor de 100 personas esperaban para despedirla con abucheos e insultos, mientras los medios querían captar su imagen, que al final ha sido esta. Esto es el Bronx. La càmera s'enganxa en el vidre del seu cotxe, les seves amigues es posen de qualsevol manera i la Pantoja ja està dins, bocaterrosa, estirada totalment contra el seient del darrere. És aquesta que se li veuen aquí, no sabem si es veu la faixa, les calces. From Spain. Y hay hasta gritos en esa grabación. O sea, se le oye ella, no lo voy a reproducir porque va a parecer un poco de cachondeo. ¡Mamá, mamá! Ha hecho como, ay, ay, ay. La cabra siempre tira al monte. No, mira, no seamos cínicos. Aquí todos estamos encantados. Era la apoteosis final que esperábamos de Isabel Pantoja. No es verdad, Enrique, no es verdad. Yo no te digo, mucha gente sí. Y si la matan, ahí mejor. ¡Ale, venga! ¡Arriba! I després de la publi, l'Homo APM a la Fira de Mollerussa. Segona mà, és això, primera? Segona mà? Cuando te hablan, entiendes bien las palabras. Si lo entenc bé i tant, lo entenc bé, senyor. No n'hi ha de material segona mà en aquesta fira. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Pues yo no sabía eso. Usted parla hasta bé, vostè? De la tele. Nos podemos acercar un momento al coche donde está el féretro de Sara Montiel. ¿Por qué está quieto ahí el coche? ¿Qué tiene dentro? A ver cómo te explico. Tiene los restos mortales de la actriz. ¡Correcto! Y de repente ahora pues el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, como se diga ese nombre. Y ya te va por culo. Nicolás Maduro es perfila com a guanyador clar en les eleccions. ¡Pum! En les eleccions. ¡Marranote! Fijaos, hoy ya un diputado de Izquierda Plural, José Juan, Josep John. ¡Te ha hecho daño, Lucy! Absolutament esgarrafino, yo diría. Absolutament esgarrafino. Joder. Usted es una persona que tuvo un accidente, es discapacitada, ha perdido el 98% de la vista, Marcelino, es así. Así es. Y firmó casi 40.000 euros en preferentes. Casi no. Sin saber lo que firmaba. 40.000 euros. Sin ver lo que... No leyó nada. ¡Hombre! Y Cuca le pregunta si no leyó las condiciones. Ya, preguntarle por la letra pequeña. Hola. No sigas. Next. Aquest diumenge ha mort a Madrid l'escriptor José Luis San Pedro, tenia 96 anys i s'havia convertit en els últims anys en un dels referents intel·lectuals dels indignats de l'11M. Com? Dels indignats de l'11M. Eso no es así, nena. He estado a punto de presentarme a Gran Hermano solo por conseguir tocarte las tetas. Vamos a ver, espérate. Pues mira. ¿Me dejas? Por favor. Mac, mac. Vaya tetas, Mercedes. Bueno, aguanta, a ver. Ahora estoy tocando las dos. Yo creo que va a ser la entrevista del año. Mercedes, muchas... Yo no tanto, ¿eh? ¿Y aquí abajo? ¡Basta ya, eh! En tercera posició, això ja passa de taca d'oli. Por ahí cerca están haciendo algunas obras, ¿verdad? Bueno, puede ser. Sigue, sigue, sigue. ¿Usted sí, cuando...? Sí, sí. Un momento. Sí. Claro, claro. Espérate, un segundo. ¿Qué pasa? La carretera la han cortado un poco o la han dividido en varios carriles o algo así, ¿sí? Sí. Nembe. Y en la carretera hay como... Como unos conos, ¿sí? ¿Me escucha usted? Sí, sí, sí. Vale, un momento. ¡Un momento! Esto se lo dedico a mi amigo y cámara Alex, que decía, ¿cuándo vas a sacar esto? Digo, ahora. Por favor. Estos conos son los que yo estoy viendo en la sobra que están haciendo en la carretera. ¡Ole tu huevo! ¡Qué ¿Sí? fuerte, por Dios! Has perdido la apuesta. Ve también. Tu barrio, ve lo que tienes alrededor, y ve tu corazón, y ve tu alma. Todo lo ve. Yo creo que tiene que ser juzgar. I dintre del que marqui la llei, doncs que ho deixin. Hola, sóc jo. Surs o què haces? Aquí tothom parla de la maleïda crisi. Quan coneguis el papa i la mama els veuràs rarets. Som fans dels singulars, què vols fer-hi? Saps què? Que millor que no surtis perquè la cosa fa mala pinta. T'embargaran el pis, augmentaran l'IVA al 30% i treballaràs fins als 80.
Bé, i potser tu i jo ens haurem de barallar per una plaça a l'escola. Sempre hi ha mals moments, però quan collons s'acabaran, tu? APM, alimenta els somriures. What in the fly? Qui garantia? What in the fly? Qui garantia? Si veus imatges com aquesta... ¿Está hablando ya Olivia? Sí, está allí. Olivia, compañera, sí. ¿Estás hablando a mí? Sí, cariño. Sí, 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 sí. Quería hablar y digo, no sé. Mierda, el alcalde no está. Te hemos oído todo. Pues mira, quiero... Entra a tv3.cat/APM. Pots guanyar una càmera Olympus amb superzoom de 24 o menys i gravació de vídeo Full HD. I la guanyadora d'aquesta setmana és Cristina Páez, de Barcelona. El tuit de la setmana. Cada uno que aguante su vela. En segon lloc, un dels valencians més universals. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal estás? Estupendamente, aquí con mucho sol. Pues nada, ahora vamos a mi piso y te enseño cómo está el tema aquí en Valencia, ¿vale, Tete? Madre mía. Se han colado hasta en el Parlamento Europeo, he oído. Sí, salió un chaval imitando a Ilenia. ¡Exagera España! La verdad que ha sido un impacto social, que la gente ahí te demuestra que le ha gustado lo que es el programa. Das ist der berühmte Mann aus dem Fernsehprogramm. ¿Lleva tatuajes en el cuerpo? Llevo un ángel de Bernini. ¿Un ángel de Bernini? ¿Y eso por qué? Esto más que nada porque esto se encuentra en Roma, en el puente de San Angelo, y me gustó mucho la escultura. Ein bisschen Kultur hat er schon, aber nur ein bisschen. Cuidado con las chicas alemanas, a ver si os resbaláis aquí en casa, tanto mojar. Qué mal estilo. ¿Y la lectura, te gusta? Hombre, leer, si leer lo entiendes por leerte la Playboy, leerte revistas de musculación, pues sí, leer, leo. Fa pena. Me gusta cuidarme, depilarme, ¿sabes? Pues ir bien peinado, cuidarme, la dieta, alimentación, ir impoluto, perfecto, con clase. Realmente, o sea, immer ein schöner Mann sein wird. Decirle a todas las chicas guapas de Alemania que cuando queréis venís aquí a Valencia y veréis en primera persona lo que es el pecto pop. Möchte nur die schönen Frauen. Ich kann's nicht verstehen. ¡Viva el semen español! ¡Viva el semen español! La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'homínids. Estic una mica cagat. ¡Dios mío! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Con estos gobiernos chorizos! ¡Sí podemos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Aquests primats s'anomenen Homo APM. Homo APM. Hace poco usted también ha pintado algo de la casa, ¿sí? ¿Vos qué pintas, verdad? Hace poco has pintado tú también algo de la casa. No. Habían dos latas de pintura medianas. ¿Son estas? Estas son las dos latas. No. No tengo que pintar. Yo veo unos cables que no van muy bien. Sí. Veo unos cables que no van muy bien, ¿eh? ¿Y dónde los ves esos cables que no van bien? Usted tiene un alargo como este, ¿no? ¿Lo que me lo quieres vender o qué? Es este el alargo, ¿verdad? No. Un largo con problemas. ¿Quién te lo ha dicho que tengo un largo con problemas? ¿Pero con quién has hablado de esto? Tenga cuidado. A ver si ahora nos vamos a sacudir aquí con los cables o qué. ¿Qué le sembla usted a la duquesa de Alba? ¿Qué le sembla a la duquesa de Alba? Bueno, pues una señora sense sentit del ridícul. La veu pitjor que vostè. La veu pitjor que vostè. Com pitjor que jo? Som més jove que ella. ¿Tenéis a Bono? ¿A qué último? Es que a ver, yo es que soy adicta a comer a Bono. ¿Te gusta? Sí. A mí el abono me sabe a gloria. A mí el abono me sabe a gloria. Lo que tenemos esto es... Esto es un fertilizante. Digo un fertilizante, es un grano que es animal. ¿Pero se puede comer esto o no? Sí, para mí. Los animales sí. Lo que pasa es que el abono depende. Cuando sea un abono ecológico mucho mejor, pero cuando son abonos químicos... En cambio con este producto, ¿no? Este producto es totalmente ecológico. No, pero... Sí, lo he probado yo ahí. Sí. ¿Usted también es adicto? No, no lo había oído, nunca lo había oído hablar, o sea, ¿no? No me digas, no me digas. Soy adicta a comer abono. No, pero eso no es abono, eso es insecticida, no hagas tonterías. ¿Segona mà es eso, primera? ¿Segona mà? ¿Cómo lo dices, segona mà? Cuando te hablan, ¿entiendes bien las palabras? Si lo entiendo y tal, lo entiendo, señor.
Sí. A vostè li sembla això segona mà. No n'hi ha de material segona mà en aquesta fira. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Pues yo no sabía eso. Ah, no ho sabia, pues ara ja ho sap. Mm. Senyor, vostè parla, està bé, vostè, eh? Però ja em parla en català, en castellà, com... Què vol dir això? Que em relaxa, que m'he de relaxar. És vostè el que no s'ha de relaxar, en tot cas. WhatsApp, WhatsApp. Nos enganchamos siempre. Desde luego ya de tot el món. Que camini, que hi ha bon camí per ahí. El defensor de l'espectador. Si esto fuese un partido de fútbol, las farmacéuticas le habrían metido muchos goles al sistema público de salud. En general, las farmacéuticas meten bastantes goles, porque hasta dominan los órganos reguladores. Bueno, que prec una pastilla para antes de venir, ¿eh? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad de los niños, los niños hiperactivos, es una enfermedad que se ha creado porque había un producto farmacéutico que había que vender, ¿no? Así es el negocio. Me agafará algo, avui me agafa algo. ¿Has recetado alguna vez algo, aun sabiendo que ese algo no servía para nada, pero sabías que esa persona se iba a ir más contenta? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, muchísimas veces. ¡Ay, mar de Déu, mar de Déu! El objetivo del visitador, que no es dar formación. En ese punto de convencer al médico, ¿tú qué le ofrecías? ¿Qué tipo de regalos se manejaban? Pues mira, desde jamones en Navidad, todo tipo de artilugios de informática. Este es un caso aislado, sin ninguna duda. ¡La mar del Tano! Yo he estado hablando con un médico de cabecera y él me hablaba, por ejemplo, de que le regalaron un viaje a Praga con la excusa de ir a un congreso que en realidad fueron 2 horas. Sí, súper habitual. Es normal que se vaya a un congreso que dura una tarde, pero que te paguen un viaje de igual 5 días al lugar donde se hace el congreso. Eso sí que no existe. Eso no existe. No. Ha habido medicamentos que luego se ha demostrado... Que no han funcionado, sí. Y en algún caso puntual se ha demostrado que el laboratorio tenía conocimiento de ciertos... tenía cierta información al respecto. Esgarrifós. No se sabe todo del medicamento hasta que no se sale al ruedo muchas veces, ¿no? Y hay cosas que aparecen después. Porque nada es... tiene riesgo cero. Forma parte de... del sistema. No em vaig ja, no em vull saber què res. El defensor de l'espectador. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, hem descobert la germana secreta de Bruce Lee. Oh, madre mía. Veo que estás sudando. Sí. Tiene que hacer mucho calor fuera. No, estaba haciendo karate. ¿Estabas haciendo karate? Sí, soy la hermana de Bruce Lee. ¿Me lo puedes demostrar? Mare de Déu. ¿Qué has traído? Un zorro bison. ¿Qué collons es eso? ¿Querías empeñarlo o venderlo? Venderlo. Vale, ¿y cuánto querías por él? 50.000. ¿Quién te peina? Lo hago yo. Pues ese peinado te ha quedado, pero que muy bien. Es que es coñono. He juntado 3 pelucas. Sudo para perder peso, se me caen los pantalones. Se nota que has adelgazado. Lo sé, ¿eh? Lo estoy haciendo ahora mismo. Un pollo. Pío, 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 pío. Un pato, cuá, 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 cuá. Es demencial. Todavía no sabemos qué animal es y, por supuesto, desde aquí mandar un mensaje de tranquilidad. Vamos a ver. Venga, vamos. Sí, pero no hay dientes de oro, solo es una dentadura. Pero mira qué color tienes, la dentadura de mi madre. Y necesito ¿dónde está dinero. Tu madre? Ahora mismo está en casa. ¿Y cómo va a comer? No pasa nada, puede comer con pajita, mírala. Es muy bonita. Ya no se puede conseguir una como esta, bueno, mira. Créeme, si la necesitara yo... Por favor, que por favor. ¿Pero tú qué piensas? O sea, cuando vas por el aire, Daniela, o sea, ¿da tiempo a pensar algo de no voy a poner los pies de pollo o en tu caso las tetas no me dejan ver? ¿En serio? Nicole no puede ni cascar un huevo. No es difícil, simplemente lo cascas. Puede que Leticia sepa cascar un huevo, pero yo sé cascarme uno de estos. ¡Endavant, següent! ¡Ara! ¡Ay! ¡Ana Karenina! ¡Era no sé qué, no sé cuántos! ¿Qué dices de este hombre? ¡Ana Karenina!
¡Alguien vuelva a sonar el nido de cuco! Se ha vuelto loco. Jo tinc un amic que té un bulldog francès. Un gos. I quan jo me'l trobo pel barri, a mi ell em dona un piquito gay. I una persona que et fa un piquito gay a tu i que té un bulldog francès vol dir que abans li ha fet el piquito gay al bulldog francès. Un piquito gay, vostè, saben lo que és? Mira, et ven... No, no! Cuidao! Ai, quin nen tan guapo, gitano! No. Soy Ramón. Ramón. Vengo de Berga, que es un pueblo de la provincia de Barcelona, sí, aunque sí. Soy de Ogrove, que es un pueblo de la provincia de Pontevedra. Ogrove, sí. Muy sí, bonito. Sí. Berga también es bonito. ¿A tu novia le gusta Berga? Humor sin estrellas, ¿eh? Doctora, a nivel nutricional, ¿qué te has fet? Has canviat. T'agrado? Hòstia, hi ha marro aquí. Sí. Molt. Sí, m'agrada. Va. Molt bé, comencem forts. La fava què? Com la té? Com... Corta esto porque esto es muy verde. Por supuesto, cuando salgo, las chicas se me dan bien. Siempre les atrae mi torso. Puedo mover el culo muy deprisa, así que siempre lo hago. Me parece que es de enorme utilidad. Estaba haciendo karate. ¿Estabas haciendo karate? Sí, soy la hermana de Bruce Lee.